So we can also apply to the minor harmonic scale or to any scale at all this feature of Conecol. Now let's try the same experiment with the fingering one of minor harmonic scale. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Because this thing, this pattern will make sure that you really know the scale as this accelerating part, takata, takata, takita. That will happen in every note, one note after, etc. So you will have to do that in every note of the fingering. Therefore, if it doesn't come, it means there are doubts there. And that's what this is very helpful. Also, you can create beautiful melodies and dynamics in melody contour with it. Es loco que descubrí ahí la improvisación. La improvisación es algo que yo pienso que cada músico debería, cada músico del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música debería aprender, porque la improvisación te da mucha libertad y a la vez te da mucho conocimiento de dónde estás tocando y cómo estás tocando, de qué armonías están en cada momento, ¿no? Pablo, Paco, ¿qué es para usted la música popular y qué es la música elitista? Yo creo que la música elitista es el refinamiento de la música popular. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco originalmente es una música popular, la música del pueblo andalucía. Pero creo que ya no le pertenece más al pueblo, porque de pronto habemos gente que nos hemos pasado toda una vida encerrados puliendo esa expresión popular. Entonces ha llegado a un nivel en el que el pueblo ya no tiene acceso, sobre todo a los matices que vamos consiguiendo la gente como yo, que nos pasamos muchas horas elaborando esa música.